¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Como les dije, que les iba a enviar un video de la clase del día de hoy. Lo que les voy a presentar a continuación es lo que vimos el día de hoy, que es Monday, May 25th. Acuérdense que es 25th, no es 25. Y el año 2020 o 2020. Ok. Al principio de la clase vimos repasos de verbos, pero bueno, finalmente eso no lo vamos a poder retomar aquí, pero se los voy a dar solamente el tema que trabajamos el día de hoy. Can expresa habilidades. Lo vimos ya en tiempo en forma positiva, lo vimos en forma negativa y lo vimos en preguntas. Tres pasos hasta este momento del tiempo can, habilidades en presente. Vamos a poner aquí present, porque hay otras formas de expresar habilidades en pasado y en futuro. Bueno, rápidamente les voy a poner aquí la estructura a seguir. Nuevamente, esto ya lo vimos, pero se lo retomo. Sujeto más can, que significa puedo. El can puede utilizarse en dos sentidos. Uno, para expresar habilidades o para permisos. Siguiente, vamos a poner nuestro verbo en presente y finalmente un complemento. Ahí está. Rápidamente, en la parte de abajo les voy a poner un ejemplo del 1 y del 1, que es positivo, positivo. Aquí vamos a ponerle igual en positivo. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué habilidades yo tengo? En este caso, les pongo mi ejemplo. I can, mi verbo en presente y mi complemento. Entonces, así quedaría mi ejemplo. Siguiendo la estructura que tengo en la parte superior en forma positiva, les doy mi ejemplo ya armadito aquí completo. Dice, I can speak English. ¿Qué dice esto? Yo puedo hablar inglés. Vamos al número 2, la estructura en negativo. El sujeto, requerimos el auxiliar can en negativo. En este caso es cannot. O la contracción, que es exactamente lo mismo, can't. Esto y esto es lo mismo, nada más que solamente tenemos que seleccionar una de las dos. De ahí vamos a poner lo mismo, el verbo en tiempo presente más el complemento. Ahí está. Ya que tenemos la estructura, vamos a la parte baja y les voy a poner el número 2, el ejemplo en forma negativa. Por ejemplo, en lo particular, yo les diría que yo no puedo manejar camiones. La verdad es que son cuestiones muy elaboradas para mí. Entonces sería así. I cannot, con la contracción, que es lo mismo, pero nada más una de las dos. El verbo manejar, drive, y el complemento a truck. Entonces sería, yo no puedo manejar un camión. Entonces es una habilidad que yo no tengo. Vamos al punto número 3. Primeramente requerimos como primer elemento el auxiliar, can. Después vamos a tener al sujeto. Después vamos a poner nuestro verbo y este verbo sigue estando en tiempo presente. De ahí vamos a ponerle un complemento, el que nosotros queramos en base a nuestro verbo. Y finalmente el signo de pregunta. El signo de pregunta ustedes ya saben que se llama question mark. Aquí, como se dan cuenta, no es como en el español, que abrimos el signo y cerramos el signo. Aquí solamente ponemos uno al final. Y vamos a la parte baja, donde les voy a poner un ejemplo ya real, que son preguntas, punto número 3, pregunta número 3. Y vamos al ejemplo. Si yo pregunto, can you cook pizza? Aquí estoy haciendo una pregunta. ¿Puedes tú cocinar pizza? Y cuando nosotros armamos la pregunta, solamente tenemos dos opciones. Y aquí lo voy a poner. Positive a negative answer. En este caso, si yo doy respuesta positiva a esta pregunta, dice, ¿puedes cocinar pizza? Ustedes dicen yes, coma. No se les olvide que cuando siempre que preguntemos con you, se va a responder con I. Y el auxiliar. En el caso del negativo, decimos no, coma, el sujeto y el auxiliar contraído y negado. Aquí generalmente no va a ser cannot, va a ser can't. Entonces abrimos un poquito la toma.
y vamos a poner un poquito todo lo que es el pizarrón. Vuelvo a repetirles, aquí les doy punto número 1, la estructura positiva, número 2, la estructura negativa, punto número 3, la forma de hacer las preguntas, y en la parte de abajo es exactamente lo mismo, nada más que ya poniendo los elementos reales, como está el positivo, como está la forma negativa, como está la forma de pregunta y sus respuestas tanto positivas como negativas. Hasta el día de hoy revisamos estos tres pasos, forma positiva, forma negativa y forma pregunta con su respuesta positiva o negativa. Les sugiero que hagan un repaso de esto. El día de mañana, la próxima sesión, lo que haremos será ver el cuarto paso. El cuarto paso consiste en lo siguiente: hacer preguntas pero utilizando los llamados WH questions. ¿Cuáles son los llamados WH questions? What, que significa qué o cuál. Uno, what, qué o cuál. Where significa dónde. When significa cuándo. How significa cómo. Y what time, a qué hora. La próxima sesión seguiremos trabajando con este tema, que es can, y obviamente verbos y los vocabularios. Esperemos que esta pequeña guía que les acabo de grabar les sirva para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ingresar el día de hoy, y los que ingresaron el día de hoy a la clase, pues obviamente denle una revisada para que tengan esto bastante claro. Entonces, hasta aquí cierro mi video. Esperemos que hagan ustedes el repaso. Si tienen alguna duda, la siguiente sesión, inmediatamente de que iniciemos la videoconferencia, me hagan favor de hacerme las preguntas pertinentes. Gracias, buena tarde.